En este curso vamos a ver cómo informar absentismos, tales como absentismo injustificado, vacaciones, suspensión de empleo y sueldo y permisos, así como mecanizar embargos, préstamos y anticipos. Bien, para informar absentismos nos vamos dentro del menú a presencia, IT y absentismos. Vale. En la parte de abajo a la derecha tenemos nuevo absentismo. Bien, esto se puede informar tanto a nivel de trabajador como a nivel de centro o a nivel de empresa. Seleccionaríamos la empresa y en este caso, como lo tenemos a nivel de trabajador, escogemos el trabajador. Bien, tipo de absentismo. Aquí escogeríamos el tipo de absentismo que queremos informar: absentismo injustificado, alta sin percibo de remuneración, huelga, suspensión de empleo y sueldo, permisos retribuidos y vacaciones. Todos estos se informarían de la misma forma. Hacemos un ejemplo con absentismo injustificado. Informamos la fecha de inicio y la fecha de fin, cuánto dura el absentismo. ¿Vale? Vamos a poner un absentismo de un día. ¿Vale? En caso de que fuera inferior a un día, podríamos marcarlo. Y luego existen varias posibilidades. Podríamos descontar la parte proporcional al fin de semana, descontar el absentismo por día natural o cotizar solamente por la parte empresarial. Vamos a escoger descontar absentismo por día natural para que se vea el cálculo de forma más fácil. Y luego aquí aparece literal hoja de salario. Bien, este literal por defecto aparece absentismo injustificado, pero es un texto modificable que nosotros podemos poner lo que queramos. Bien, esta literal hoja de salario nosotros podemos optar a que salga o no salga en la nómina cuando la imprimamos. Y es un indicador que está en la empresa y que luego veremos. Bien, calculamos nómina. Y ahora nos mostrará la hoja de salario con el descuento de un día. ¿Vale? Aparece absentismo injustificado del 2 al 2, de 30 días me abona 29. Vale, salimos. Bien, vamos a ir a la empresa a ver dónde se marcaría o no el indicador para que saliese en la hoja de salario. Para ello, nos vamos a Organización, Ficha Empresa. Dentro de la empresa, nos vamos al menú, al punto Características y aquí Indicadores. Bien, en Indicadores de listados, entramos modificando y el último de ellos nos dice incluir absentismos en la hoja de salario. Por defecto yo los tengo todos marcados para que me salgan en los ejemplos. Nosotros podemos optar o no a que nos salga si marcamos o desmarcamos el indicador. Bien, vamos a informar ahora unas vacaciones. Lo haremos del mismo modo. Dentro de presencia, IT y absentismos, nuevo absentismo. Como en el anterior caso, se podría definir a nivel de empresa, centro, trabajador. Seleccionaríamos la empresa y el trabajador al que queremos informarle el periodo de vacaciones. Y en tipo de absentismo, en este caso, escogemos vacaciones.
ponemos desde cuándo inicia a cuándo finaliza. Desde el 15 de mayo y finalizaría el 20 de mayo. Y en el literal hoja de salario, pues también es un texto modificable que podemos poner lo que queramos. Calculamos nómina. Bien, y aquí aparece el periodo de vacaciones del 15 al 20. Con la suspensión de empleo y sueldo se haría exactamente igual. Hacemos un ejemplo, nuevo absentismo, seleccionamos empresa, seleccionamos trabajador y en tipo de absentismo, suspensión de empleo y sueldo. Ponemos cuándo inicia el 15 de mayo y cuándo finaliza el 16 de mayo. Vale. Igualmente se podría descontar la parte proporcional al fin de semana o descontar el absentismo por día natural. Le marcamos descontar por día natural y en el literal hoja de salario, igual que en los otros casos, se podría editar y modificar el texto. ¿Vale? Suspensión de empleo y sueldo del 15 al 16. Bien, en el caso de la suspensión de empleo y sueldo nos generaría unos movimientos de alta y baja que automáticamente para mandarlo a través de afiliación. Vamos a ver ahora cómo mecanizar un embargo, un préstamo o un anticipo. Bien, para ello lo haremos desde nómina, incidencias, anticipo, préstamo, embargo. Vale. Pinchamos en el botón Nuevo. Como siempre, seleccionamos Empresa y Trabajador. Vamos a informar primero un embargo salarial. Y en tipo seleccionamos, en este caso, embargo. Se haría exactamente igual con cualquiera de las otras opciones, un préstamo o un anticipo. Ponemos la fecha que queremos empezar a embargar, el mes. Si sabemos la fecha de cancelación, podemos informarla si no la dejamos en blanco. Y el importe total del embargo. Vale. Aquí pueden ocurrir diferentes opciones. Podemos descontar el mínimo establecido por la ley, con lo cual el programa calcularía automáticamente el importe. Podemos descontar nosotros un importe fijo, en el caso de que así nos lo establezca el juzgado o que lo queramos hacer de esta forma. Por ejemplo, 100 euros. Y entonces el programa calcularía en cuántos plazos la cuota de 100 euros que queremos descontar. Vamos a dejar descontar el mínimo establecido por la ley. También podemos optar a descontar o no en las pagas extras. En el caso de que queramos descontarlo en pagas extras, aparecerían en este caso las dos pagas extras y las tendríamos que marcar para que nos descontara también el embargo. Bien, calculamos nómina. Y en la hoja de salario nos aparecerá el concepto de descuento por el importe del embargo. Aquí está, embargo salarial, 79,68. Bien, vamos a hacer un ejemplo con un préstamo. El procedimiento es exactamente igual. Nuevo, seleccionamos la empresa, seleccionamos el trabajador.
Y en este caso, escogemos préstamo. Vale, ponemos el mes y el día que queremos empezar a aplicarlo. Y, por ejemplo, la fecha de cancelación, 31 del 12 del 2018. El importe total. Vale, y aquí también tenemos diferentes opciones. Podemos establecerle nosotros el número de cuotas que queremos pagar este préstamo, por ejemplo, en 10 cuotas. Entonces, el programa lo calcularía y nos pondría en 10 cuotas, tendríamos que aplicarle 500 euros. ¿Vale? Podemos descontar un importe, por ejemplo, 200 euros. Entonces el programa calcularía el número de plazos en función de esos 200 euros. O tenemos una tercera opción, que es descontar un porcentaje, un 10%. ¿Vale? El programa también calcularía según este porcentaje. Vale. Vamos a dejar 5 cuotas, no, 10 cuotas. Y calculamos nómina. ¿Vale? Nos descontaría el importe. Y de esta forma hemos terminado el curso de hoy.